encontrar en la ciencia. Hoy comenzaremos por un tema muy importante. Son las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre los términos. Un plato de una balanza y otro plato de la misma balanza. Toda operación matemática que realices en uno de ellos tendrás que realizarla en el otro, y de no ser así, ¡el terror! ¡El terror! Pasaremos ahora a unos ejemplos, y para eso usaré las herramientas de pensar. Ecuación. Segunda acepción, ecuación matemática, igualdad que contiene una o más incógnitas. Incógnita. Tercera acepción, matemática, incógnita matemática, cantidad desconocida que es preciso determinar en una ecuación o en un problema para resolverlos. Bueno, vamos a resolver una ecuación que es 2 veces x menos 3 igual a 5. Y vamos a resolverlo pensando que cualquier operación que hagamos a este término también tendremos que hacerla en este otro. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, perdemos la ecuación, perdemos la igualdad. Como es una igualdad, cualquier operación realizada a este término hay que realizarla al otro. Y la operación que voy a pensar es sumar 3 en los dos términos y a ver qué pasa. Tengo 2 veces x menos 3 más 3, que es igual a 5 más 3. Bien, ahora voy a operar. Resulta que 2x quedará como 2x, pero menos 3 más 3 será 0. Por lo tanto, en este lado solo tendremos 2x. Y en el otro lado tenemos 5 más 3, que eso es 8. Ya tenemos una ecuación equivalente, pero más sencilla que la inicial. Ahora voy a hacerle otra cosa más. Voy a dividir ambos términos, el de la izquierda y el de la derecha, entre 2. Entonces tengo 2 por x dividido entre 2, que será igual a 8 dividido entre 2. Y ahora opero. 2 entre 2 es 1 y 1 por x es x. Y 8 entre 2 es 4. Ya tengo que x es igual a 4. Voy a hacer la prueba. ¿Qué es la prueba? Pues coger este valor de x, sustituirlo aquí en la x y ver si este resultado da lo mismo que en el otro lado. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. 2 por x, que vale 4, menos 3. ¿A qué es igual? Esto ya no es una ecuación, ya es una identidad. Quiero ver a qué es igual esto de aquí. 2 por 4 es 8. Pongo el 8. Menos 3. Menos 3. 8 menos 3, ¿a qué es igual? Pues 8 menos 3 es igual a 5. Que es justo lo que tenemos aquí. Por lo tanto, el ejercicio ya está completo. Lo único que hago es pensar
¿Qué operación matemática voy a realizar en los dos lados de forma que me vaya simplificando la vida en alguno de ellos, que cada vez tenga algo más sencillo? Esto, esto y esto son ecuaciones equivalentes. Porque esto es cierto cuando esto es cierto y cuando esto es cierto. Solo cuando x es igual a 4, 2x es igual a 8. Solo cuando x es igual a 4, 2 por x menos 3 es igual a 5. Vale, vamos a ver otra ecuación. En este caso va a ser 2 tercios de un valor desconocido más 3 igual a 5. Pues voy a realizar una operación en ambos términos de forma que me simplifique este, que es el más complejo de todos. Quiero que este 3 desaparezca, que no esté. Entonces lo que voy a hacer es añadir menos 3 a ambos términos. Tengo 2 tercios de x más 3 menos 3, que va a ser igual a ¿quién? A 5 menos 3. La operación que hago en el término de la izquierda, también lo voy a hacer al término de la derecha. Y ahora opero. 2 tercios de x va a ser 2 tercios de x. Y más 3 menos 3 es 0. Entonces aquí tenemos en la izquierda 2 tercios por x. Y a la derecha tenemos 5 menos 3, que eso es igual a 2. ¿Qué quiero que desaparezca ahora? Este 2 tercios, ¿vale? Pues si antes, para eliminar algo que suma, le restábamos su valor, lo que haremos ahora es multiplicar por el inverso de 2 tercios. ¿Y qué es el inverso de 2 tercios? 3 medios. Y lo hacemos en los dos lados. Multiplicamos por 3 medios a 2 tercios y aquí conseguiremos un precioso 1 que multiplica a x. Pero si lo hacemos en un lado, también lo hacemos en el otro. Y tenemos un 3 medios que va a multiplicar a 2. Y ahora solo operamos. Esto vale 1. Puedes pensar que 3 por 2 es 6, y 2 por 3 es 6, y 6 entre 6 es 6. Pero también con una simple visual, vemos que vamos a multiplicar arriba el 3 por el 2 y abajo estamos multiplicando el 2 por el 3. Propiedad conmutativa. Nos va a dar lo mismo. Tenemos 6 entre 6. 6 entre 6, 1. Multiplicado por x, tenemos x. Y aquí tenemos, podemos pensar que tenemos un 3 por un 2, que da 6, y se divide entre 2. Nos dará 3 al final. Pero ya si tenemos un 2 que multiplica y un 2 que divide a una cantidad, esa cantidad la dejamos como está, y entonces tenemos que x es igual a 3. Vamos a comprobar si esto es cierto. Entonces, este valor que nos ha dado ahí, lo vamos a sustituir aquí. Y tenemos 2 tercios de 3 más 3. Hemos sustituido. Y queremos ver si sustituyendo nos da 5. Entonces, hemos sustituido ya. Lo que voy a hacer ahora es operar. Este 2 por este 3 es un 6. Un 6 dividido entre 3 es 2. Claro, es que esto, multiplicar algo por 3 y dividirlo entre 3, es tener un 2. En este caso, no algo, sino este 2. 2 más 3. Sumamos 2 más 3 y tenemos 5, que 5 es lo que tenemos aquí. Ya está.